Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos para ustedes la contemporaneidad, muerte del arte, fin del arte, nuevas utopías. Fidel, bienvenido a esta emisión tanto especial de Página Abierta con el Arte. Inicio con una propuesta y más bien sería una especie de provocación ante lo que muchos críticos, principalmente filósofos del arte, hablan de después del fin del arte. Por ejemplo, es el caso de Arthur Danto, el filósofo norteamericano que se ha especializado en trabajar la crítica de arte desde el punto de vista de la filosofía del arte. Tiene un libro muy importante llamado Después del fin del arte, pero también hay otras tesis que tienen que ver con antes del fin del arte y otras que tienen que ver con la muerte del arte. Fíjate que es una escena bastante provocadora y además que da lugar a muchas polémicas, críticas, simposios, coloquios, conferencias. O sea que en el trazado teórico de conocimiento del arte, estas hipótesis, muchas veces atrevidas, muchas veces provocadoras, otras temerarias, ocupan toda una escena. Incluso tú sabes bien que dentro de nuestro programa hemos tenido ese tipo de discusión y hoy que incluso albergamos respuestas desde el punto de vista de lo que es el arte dominicano actual, que se acerca en muchas ocasiones a esa noción de muerte del arte, fin del arte, después del fin del arte o antes del fin del arte. O sea, estamos hablando de bordes y desbordamientos, pero también estamos hablando de transbordamiento y transbordes, cosa que realmente ocupa lo que se llama la reflexión en torno a la libertad en el arte. Recordemos a los amables televidentes que nuestro programa es amplio, este es un programa formativo y educativo, y nos habíamos ocupado la semana anterior, las últimas semanas, de la historia dominicana, y de la historia y de la historiografía, y la discusión sobre la historia documental, los documentos, la recopilación. Pasamos al arte, que es, digamos, nuestro fuerte. Bueno, nuestro programa tiene varios ejes temáticos, ¿no? De la historia al arte y de nuevo a la tesis de después del fin del arte o del final del arte. Y yo quiero recordarte, Odalis, que esa es una tesis hegeliana. Claro. La tesis de la muerte del arte la formuló por primera vez, digamos, la referencia. La referencia clásica es Hegel, el filósofo alemán Hegel, de los siglos, final del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX. Él habló en su libro de estética de la muerte del arte, pero habría que explicar ¿a qué se refería Hegel con la muerte del arte? Porque hay muerte del arte, muerte de la historia, muerte de Dios. Claro, muerte de todo. No sé. Nietzsche y la muerte de Dios. Claro. La muerte del arte en cuanto que el arte es una cosa y la estética es otra. La estética sería como la conciencia teórica. Y llegaría el momento, digamos, en que ya el arte, según Hegel, para explicar al lector, ya no sería necesario como actividad, sino que la conciencia del arte suplantaría a la misma actividad artística, a la necesidad de crear. Pero bueno, esa es la referencia. Hay muchos filósofos como Danto y otros, que observando, a mí me parece que observando el panorama, el desarrollo de las artes contemporáneas, de la modernidad y la posmodernidad, lo que se hace hoy, y todos esos abusos, todos esos excesos del arte, pienso que llegan a teorizar y a comprender que estamos ante el fin del arte, en cuanto, pero ¿fin de qué? ¿Fin de la concepción clásica del arte o aparición de una nueva concepción del arte? ¿Realmente el arte llega a su fin? Porque nosotros suponemos que el arte acompañará al ser humano desde siempre, o sea, sí. está desde el inicio mismo del Paleolítico Superior y nos acompañará hasta que haya vida humana sobre el planeta, ¿no? Hasta el último momento. ¿Pero qué significa final del arte o después o antes del final del arte? No, porque no final, fin. Fin, claro. O sea, ya. Fin del arte. Porque sí. Es una escena un tanto irónica. Lo importante sí, claro, es que claro. De ahí surge una crítica a la artisticidad, a todos los discursos, a los modelos. Tú sabes que desde Hegel, y no desde Hegel, desde Aristóteles hay cierta tendencia a las perceptivas artísticas, sí. A los modelos, a las leyes, a las cosas que son inconmovibles. Y la modernidad ha traído consigo lo que se llama la destrucción de ese tipo de... Y no la destrucción, la superación.
el marco de evolución de este tipo de teorías. Y no solo teorías, como vamos a ver luego en pantalla, formatos donde se traduce toda una rebelión y esa rebelión conduce al fin. Pero no es el fin tópicamente hablando, no es el fin en el sentido de se terminó. Ad literam. O sea que no es el fin en el sentido más que metafórico de que hay modalidades que han echado por tierra otros modelos que van naciendo. Se trata de un problema de recesividad del arte. O sea, de evolución, involución, trazado, mirada. Y entonces ahí, ya hoy que estamos ante lo que llaman las nuevas narrativas artísticas y se asiste a lo que se llama la superación de las viejas narrativas o los viejos o nuevos, por ejemplo, también macro relatos artísticos. Entonces ya esto implica una nueva reflexión. ¿Qué pasa? Textos visuales o imágenes como las que vemos en la pantalla, o vamos a seguir viendo, asisten a ese tipo de, no de destrucción, sino de deconstrucción sí. del arte. Un matiz que hay que aportarlo porque Ulloa. La imagen indudablemente habla del mundo y habla de sí. Sí. Entonces ya es un valor autosuficiente. Una especie de habla visual que desde el punto de vista semiológico crea un transcurso, crea una visión y al mismo tiempo nos narra un mundo y un antimundo. Entonces, esas narrativas visuales, esas narrativas pictóricas, escultóricas, dibujísticas, traducen toda esta rebelión, todo este fin, todo este antes del fin, porque... Y un estado de ánimo seguimos también. Bajo la égida sí. de lo que se llama tradición y ruptura. Sí, seguimos, sin duda. Nos marca esa dicotomía, y más que dicotomía, esa tensión, ¿no? Sí, claro. La tensión entre la tradición y la ruptura y, bueno, y la innovación, ¿no? Porque cada vez que vemos, por ejemplo, una... o un artista que trabaja toda su rebeldía, vemos que necesariamente allí encontramos un determinismo. Mm. Siempre vemos allí o la tradición, o la ruptura, o la traducción. Fíjate sí. que por más que el artista haga, hasta su rebelión entra dentro de la tradición. Sí. Solamente que no se le dice tradición clásica. No, claro. Se le dice tradición moderna. Tradición y moderna, hoy, sí. Y hoy, lo cual parece un contrasentido. Claro, pero tradición moderna. Pero, sí. pero la hay hasta tardo moderna, o sea, sí, posmoderna. Sí. O sea, que fíjate cómo las conceptualizaciones artísticas llevan incluso hasta un arte público. Mira, por ejemplo, eso merece un comentario. Claro. Ese es nuestro espacio de ejercicio profesional. De esa es la entrada de nuestra Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el mural que es de Cuquito Peña, el fallecido sí. artista plástico dominicano que fue profesor en la claro, muchos años maestro de nuestra universidad. En la facultad cuando antes de ser facultad sí, cuando era departamento de sí. departamento de artes, escuela de artes antes de constituirse en facultad, y esta es la entrada reconocida por todos nuestros estudiantes de las diversas carreras de publicidad, de cine, teatro. Nuestros sí, estudiantes. Pero fíjate nuestro que espacio también, compartido. Sí. Fíjate también que al mismo tiempo que vemos ese mural, vemos una escultura de Joaquín Mordán Ciprián. También, uno sí. de los mejores escultores dominicanos. Pero además, uno que practica eso que estamos hablando y diciendo, la tensión modernidad, postmodernidad. Sí. Fíjate que Joaquín Mordán Ciprián, que la crítica no le ha hecho mucho caso, es uno de los grandes escultores dominicanos contemporáneos. Y junto a Cuquito Peña, que también es uno de los grandes pintores, podemos decir es, porque murió recientemente, sí. pero está presente acá. Está presente. Uno de los grandes pintores, muralistas y restauradores, dominicanos están precisamente allí en la entrada de la facultad como un símbolo de la renovación, como un símbolo de la evolución del trabajo artístico de nuestros días. Cuquito Peña con Norberto Santana y otros fue de los profesores artistas, los artistas profesores que conjugaron esa doble condición, Odalis. No, claro, durante pero años, en el caso... Y formaron generaciones de estudiantes. Tú ¿sí? has mencionado, por ejemplo, a Norberto Santana. Fue uno Nuestro de los amigo. Fundadores. Fue uno de los fundadores del Departamento de Arte. Fue uno profesor de la Escuela Nacional de los responsables que se enseñe arte uh-huh. allí, aparte de su condición de artista de muchos años sí. De muchos años en la Escuela de Bellas Artes
ya yo creo que debe estar hasta jubilado. ¿Jubilado? Él no se deja jubilar, no, es cierto. Se deja. Pero, él resiste la jubilación. Pero ya es un profesor, un maestro de larga data. Sí. Bueno, de todos modos, te estoy diciendo que la tensión modernidad, postmodernidad. Y tradición modernidad. Tradición ruptura. Ruptura. Claro, que no se da solamente en el arte, se da en la literatura, en la música, en las ideas. Y en la historia, en la sociedad. En la historia, en la filosofía. La filosofía en todo, ¿no? O sea, es una tensión permanente. Permanente. En todas las actividades. Y el aporte de Thomas Kuhn con respecto a la noción de tensión esencial. Tensión, sí. Aporta bien porque hay personas que creen que el arte está separado de la ciencia. No. No. Arte, ciencia, arte, matemática, arte, medicina. Y arte, filosofía. Y arte, filosofía siempre tienen una tensión permanente, una recepción, un encuentro. El arte, como totalidad, está ligado a muchos ejes de la ciencia, de la religión, de la cultura. Y el amable televidente preguntará, ¿y por qué esa relación arte, ciencia, arte, filosofía, incluso arte, religión? Porque hay un diálogo de saberes esencial, precisamente. No es, esto es arte y esto es religión, y esto es ciencia y esto es filosofía, y una cosa no se relaciona con la otra. No. Esta concepción de los compartimientos estancos está superada ya. Claro. Pero mira, por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahora en la pantalla. Artistas, ¿no? Dominicanos, Elvis de los Santos. Sí. Sí. Pero además, artistas que evocan el mito, la religión, la ciencia, ¿no? La geología, la geografía y la genealogía. Los signos, están en los esas, signos ancestrales, los y signos taínos. Y presentes también. Que hay un diálogo de esas mentalidades y saberes, como tú muy bien dijiste, que está presente en el arte. Ya el arte no es solo arte. Creo que le quedan algunas cosas de arte y lo demás es imaginario, imaginación. Sí, sí. Mira, esto es a propósito, la figura de Duarte deconstruida, digamos. Claro. Eso fue reciente, de una exposición de un grupo de artistas dominicanos, algunos residentes aquí y otros residentes de Nueva York o Dominican York, a propósito con el tema de Duarte, a propósito del año del bicentenario, del nacimiento del patricio, o sea, distintas miradas evocadoras. Y fíjate, es una provocación, ¿no? Claro, un reto. Un reto. Y además, una demitificación de la clásica figura. Sin embargo, vemos que el formato se mantiene. Sí, el formato. El formato tipológico. Uh-huh. O sea, aunque una persona no, dirá, bueno, pero ese Duarte, pero caricaturizado. Sí. Le pone un adjetivo, pero sabe, reconoce lo que se llama la imagen esencia. Fíjate que parecen varios dibujos, varios rostros superpuestos, ¿no? Uno encima del otro o conviviendo, ¿no? No, porque hay una dialéctica entre figuración, postfiguración, figuración, abstracción. O sea, hay una presencia abstracta, pero también hay una presencia figurada. Figurada. La exposición se llamaba Presencia de Duarte, me parece, en espacios vinculados. Y empezó, fue abierta en el Club Mauricio Báez hace un tiempo. Y luego se trasladó a la ciudad de Santiago de los Caballeros, y los artistas, pues, hay como un artista contemporáneo de acá o de la diáspora ve la figura de Duarte como el imaginario, el Duarte imaginario. El imaginario, sí. No la imagen clásica, ¿no? Sino las otras imágenes. Claro, pero fíjate que la tensión de la que hablábamos se encuentra en ese tipo de figuralidad. O sea, se mantiene el formato y se mantiene la visión. Por otro lado, la narrativa visual que se mantiene es deudora de un tipo y un tópico. Usted, claro. O sea que, de hecho, cuando conceptualizamos lo que se llama el mundo visual, tanto en pintura, escultura como fotografía, observamos que hay cierta continuidad de los modelos o de los antimodelos, porque no es nada más de los modelos, los antimodelos, el arte contemporáneo, y eso lo vemos en este libro de Arthur Danto, ¿no? Después del fin del arte, hay un comentario a la visión multidisciplinaria del arte. Hay un comentario a lo que son las visiones que realmente remueven, que atraviesan, que justifican al mismo tiempo, permiten reconocer una ruptura en el arte. Lo que es la filosofía del arte se mantiene como un reto al teórico y al espectador. Amigos televidentes, en breve volvemos con ustedes.
Fidel, hay algo que es bueno que también entendamos, porque indudablemente se puede leer en nuestras ideas o en nuestras exposiciones que el arte lo es todo. O sea, una panarticidad. Sí. Una posición de querer ver arte en todo, que todo es arte. No es falso. No. Esa actitud de creer que el mundo gira nada más alrededor del arte no es una actitud correcta desde el punto de vista del conocimiento y la valoración. Pero esa era la posición en el siglo XIX, final del siglo XIX, de los esteticistas y de los preciosistas y de algunos románticos que creían que la estética lo era todo, o el arte. Sí, pero que el sujeto puede creerlo. Ahora, la realidad del arte no es eso. No es eso. Por algo, un arte traduce una guerra, una condición económica, una condición científica, una condición ficcional. Por algo también existen las personas que no creen en el arte, que no saben de arte, que no entienden que son muchas, miles de personas, que su vida no es eso. Y no te estoy hablando de personas incultas, sin conocimiento, sin formación. Miles de personas sin formación no han querido intentar saber, pero no van a exposiciones. Uh-huh. Nunca han entrado a un teatro. No tienen una relación con no el arte. No tienen una relación. Una relación arte. Particular, sí, especial no. con el arte. Tienen una relación con la sociedad y de repente ellos tocan con un objeto de esto, pero no es que su vida depende de esto. A propósito de lo que dices, yo recuerdo una frase de Camus, de Albert Camus, cuyo centenario de su nacimiento se cumplió el año pasado, en el 2013. Y él decía en su novela póstuma, El primer hombre, decía al final, en unas notas, la condición privilegiada del arte no es que esté por encima de todo, sino el hecho de que no se separa de nada, ni de nadie. Es cierto. Es cierto. No es que el arte esté por encima claro. de todo, es que el arte es inseparable del destino humano. Que esté en relación, eso está bien, pero que no. se viene a creer, es como las personas creen que lo único existente y lo único válido en el mundo es la ciencia. Otro extremo. O la religión. O la religión. O la política. O sea, los determinismos en este caso son reductores. Pero a propósito de eso, Dalí, yo te diría, te lo plantearía en estos términos. ¿Hay algo más allá del texto artístico o no hay nada después del texto artístico? Bueno, el filósofo... Fuera del texto. Derrida hablaba de que nada existe fuera del texto, que todo está en el texto. Indudablemente que esa afirmación es una metáfora. La metáfora. Es un modo sugerido de creer que todo está organizado, que todo está marcado por la lengua y un discurso, lo que en cierto modo es cierto, pero no es cierto tampoco. Totalmente. Que eso, que todo está dentro del texto y nada está fuera del texto. Eso es una sugestiva idea muy... provocadora y además que atractiva. Atractiva, pero de ahí a otorgarle valor científico total a eso es realmente una ilusión. O valor epistémico. O valor epistemológico. Epistemológico, también. Sí. Sí, lo cierto es que cualquier tipo de ocurrencia está dentro de un contexto. Cierto. Dentro de un contexto está, porque nada ocurre sin contexto. Ya hay, porque decir que todo ocurre fuera de contexto, es decir, que estamos fuera del tiempo. Sí. Y fuera del tiempo no está nada. Ahí ya yo soy un poco más. Ni fuera del tiempo ni fuera del espacio. Más radical. Sí, no, porque ya esos son evidencias y además asuntos, fundamentos inconmovibles que no hay ni siquiera que probar. No es necesario. Pero ya lo otro no, porque lo otro ya es un uso intelectual y al mismo tiempo una condición de la comunicación que podría ser discutible. Lo cierto es que, ¿qué han demostrado los artistas con el asunto de crear y hacer de la creación una creatividad, una artisticidad? Crear en base a antimodelos o fuera del modelo. Mira, por ejemplo, aquí, yo quiero que me le hagan un close-up a esta imagen. La imagen de Miriam Kahn, una artista suiza que nació en Basilea e hizo todo su trabajo o ha hecho todo su trabajo allí. Una revolucionaria performera, una mujer que cree que la obra de arte tiene su base en el dibujo y que el dibujo en sí mismo es una obra de arte. Pero de ahí pasa a la instalación, a sus llamadas rupturas, ¿no? A sus performances, que ella los escribe y al mismo tiempo los ejecuta. O sea, estamos ante una artista
multidisciplinaria y que se inscribe bajo la traducción y la tradición de el después del arte, antes del arte, el fin del arte o la destrucción del arte. O la muerte del arte. ¿No? Sí. O sea, que está marcada por esa empresa hegeliana y post-hegeliana que crea realmente dificultades al momento de valorar la crítica y al momento de decir, por ejemplo, ¿qué vale una obra de arte? ¿Y para qué sirve una obra de arte? Odalis, es bueno aclarar al público televidente que todas estas expresiones, fin del arte, destrucción del arte, muerte del arte, no deben ser tomadas en sentido literal, sino que son metáforas. Son expresiones en sentido figurado, Alice. Claro, no porque... No es que el arte va a terminar y no va a haber artista ni arte. Pero eso es lo que hemos discutido. Precisamente. Cuando se habla de fin del arte, estamos hablando de una noción, yo diría que irónica. Sí. E irónica y precisamente hablando de las alusiones de Arthur Danto, un filósofo que ha estado presente en los últimos años en la palestra, porque es un filósofo cuyo modo de expresión es la crítica del arte. La crítica, sí. El periodismo artístico. Sí. Y él mismo dice que esa no es su especialidad, porque es lo que es un filósofo de la ciencia, del lenguaje. Pero no está reñido con su condición de filósofo el hecho de practicar la crítica de arte. Sí. Y de hecho uno de los grandes especialistas en una especialidad que él no tiene. Sí, claro. Entonces lo importante es que enseña este filósofo que el arte contemporáneo se encuentra en lo que se llama el linde de la historia. Esa expresión, el linde de la historia, es hegeliana. Hegeliana, es tomada de los estudios estéticos y filosóficos de Hegel. Que, déjame decirte también, que entendía que el arte tenía una ligazón con el Estado. No solamente con la cultura y con la historia, sino con el Estado. Ciertamente. Asunto que ha sido discutible con respecto a algunas tendencias y asunto que ha generado una discusión de volver a leer estas lecciones que es importante saber que no las compiló él, no, sino que alumnos de él hicieron lo que Ferdinand de Saussure hizo igual, con el curso de Lingüística General de 1916. Recopilaron todas estas lecciones que pueden estar sujetas a errores, también, porque los alumnos copian mal también y se inventan cosas que no dijo a lo mejor el profesor. ¿Cómo estamos seguros que es cierto que esa tesis es de Hegel? Bueno, porque analizando, ¿no?, por un asunto de indicios, sus otros escritos, vemos que en la filosofía de la historia universal, uno de los grandes libros de Hegel, también aparece la idea sugerida. Entonces, indudablemente, no creo que podamos decir, bueno, el alumno se equivocó con esto de la línea de la historia, se lo inventó. No, no, no. Claro que está ahí, ahí, porque hay muchos estudiosos del filósofo, de la filosofía de la historia y su relación con la filosofía del arte, de lo que se llama el texto fuente, que nos van a decir realmente su importancia. Pero ¿qué surge de allí? No surge solamente una empresa intelectual o intelectualista, como se podría ver, sino realmente una concepción abierta de entender la modernidad. Porque al fin y al cabo, ese discurso de la modernidad no se ha interrumpido. No. Es un discurso, como dice Habermas, inacabado. Inacabado. La modernidad es un discurso inacabado. Y un proyecto inconcluso. Un proyecto, claro, proyecto discurso, inconcluso. Pero no discurso solamente como proclama o como formulación teórica. Discurso en el sentido amplio de la discurso palabra. Discurso en este caso es sinónimo de proyecto. De accionar también. De accionar del artista. Sí. Y eso Habermas un lo discurso lograba en marcha, a través, sí, poniendo nada más y nada menos la arquitectura como ejemplo. Como ejemplo, sí. La arquitectura que fue una de las artes que más privilegió Hegel, precisamente. Sí, sí. Todo esto está en discusión. Y Odalis, la tesis hegeliana de la muerte del arte, retomada por Danto y por muchos otros, y estas proclamas un tanto lapidarias, sepultureras, sobre el fin del arte, el fin de la historia, el fin de las ideologías, la posmodernidad. Me acuerdo la tesis de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, ¿no? Sí. Trae inevitablemente la polémica, trae discusión, unos a favor y otros en contra. Pero me parece que hay una reacción de parte de muchos filósofos del arte y estudiosos en contra de muchas de las tendencias predominantes en el arte contemporáneo. Por ejemplo, Marc Fumaroli, por ejemplo, se posicionan siendo, disculpa, Odalis, filósofos de una gran formación, teóricos, se posicionan en un bando un tanto hasta reaccionario, ¿no? Sí, dogmatizan, es lo que quiere decir a veces. Yo no diría reaccionario, un tanto
demasiado conservador. O sea, se ha visto tanto y se ha hecho tanto. Por ejemplo, una exposición sobre excremento, una instalación, por favor, sí, ¿no? Sí. Eso es, sí, pero, en Italia, o sea, se llega al colmo, ¿no? Entonces, eso provoca, digamos, una reacción de, bueno, lo pasado no era tan malo. ¿Contra no, qué reaccionamos? ¿No? No, pero que, oye bien, la vanguardia, sí, cuando se nutre de sus excesos, sí, se convierte en conservadora. Conservadora. En tradicional. Entonces, sí. O sea, se cosifica su discurso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero tampoco la tradición es despreciable. La tradición es lo que somos. No, porque... Estamos en ese, como tú decías, en un programa. Sí, porque, oye bien, la misma tesis, sí, de destrucción, de que no existe el arte, de matar al arte y todo eso, y estaba presente en la Rusia, sí, soviética, sí, de los primeros años. Sí, sí, la vanguardia. En la Rusia, sí, incluso vanguardista, sí, ¿no? En la Rusia de la Revolución de Octubre. Uh-huh. De que, ¿tú te acuerdas del llamado manifiesto del arte productivista? Productivista, sí. Sí, una cuestión de que lo productivo es lo útil. Lo único. Que ya el arte bello, el arte basado en condiciones estéticas, desapareció. Es un arte burgués, es un arte decadente. Es un arte, sí, decadente que ya no. Pero estoy hablando de vanguardistas serios que hacían de ese pronunciamiento. Mira, esa es la exposición de Obreduarte en espacios vinculantes, ¿ves? Esa es otra imagen de lo que te refería, ¿no? El imaginario, el mito, el tema, el icono Duarte, motivando a nuestros artistas. Disculpa la interrupción. Te quería decir que incluso ese exceso es dado por artistas que son artistas, óyeme bien, emblemáticos de la vanguardia. Y sin embargo, mira, entran en un exceso. Quiero hablar de uno de nuestros artistas plásticos jóvenes y no tan conocidos, pero muy talentosos, Fabio Domínguez Fiallo. Sí. Del cual merecemos que, sé que ve nuestro programa y comenta nuestros programas. Y es un... Es un artista de formación, estudió en Bratislava, en la antigua Checoslovaquia, y luego regresó al país. Es hijo de Asdrúbal Domínguez, sí, su hermana también es artista. Debemos traerlo. Decir, y Fabio debe ser uno de nuestros invitados. Sí, debemos traerlo. Y su obra llama mucho la atención por la fuerza del dibujo, por la fuerza telúrica y la expresividad, ¿no? Fabio es un artista rebelde, ¿no? Hipercrítico, sí, anticonvencional. Pero muy fiel a su práctica, ¿no? Claro. Y trajimos algunas imágenes acerca de algunas imágenes de sus obras. Sí, sí. Es bueno también recordar a muchos artistas que son relegados a un anonimato que no es inocente. Uh-huh. Es un anonimato creado, porque tú sabes que aquí también se crean las inclusiones y las exclusiones. La historia actual es un ejemplo de eso. Sí. Hay personas a las que se les fabrica un lugar y a otras a las que se les excluye de su lugar. Se les niega de una manera convencional y al mismo tiempo perversa. A propósito, yo creo que él es uno de esos excluidos, injustamente excluidos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que contra eso nos hemos manifestado, pero también hemos hecho algo y hemos dicho algo al respecto. Yo creo que es hora. Que es el momento de que nuestros artistas sean realmente autodependientes, independientes y autogestores de su trabajo. Sí, sí. Porque eso hablaba yo con unos artistas que me encontré en el conservatorio, uh-huh, en el parque del conservatorio, y hablábamos de las visiones, la perspectiva del arte ahora, fue a comienzo del año. Digo, yo... En el último simposio de Historia y Crítica de Arte, planteé la teoría de que las personas que se dedican al arte deben ya ir pensando la autogestión como una posibilidad, porque no va a haber lugar, sí, para tanto. No hay, ni desde el Estado se va a poder hacer, cierto, una ayuda al, cierto, artista, ni nada. Yo creo que cada cual debe formar su propia empresa intelectual, económica, de cualquier tipo, pero hay que crear bases para la autogestión artística. Odalis, es curioso eso que tú planteas de la autogestión, porque eso precisamente lo estábamos conversando por teléfono el otro día con Vladimir Velázquez, un amigo que también, sí, es artista plástico, exacto, talentoso, artista visual y crítico de arte, y hablaba de las dificultades de las exposiciones individuales, sí, en nuestro tiempo. Es muy difícil. No deja de haber exposiciones y actividades de este tipo en el Santo Domingo, pero cada vez son menos las exposiciones, Fidel, individuales. Sobre eso... Sí. Vamos a hablar en nuestro próximo segmento.
Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy, muerte del arte, destrucción del arte, utopías artísticas. Vladimir Velázquez, mi amigo de muchos años, artista visual y crítico de arte, me decía en estos días, en una conversación telefónica, de las dificultades en un artista joven o establecido monte una exposición individual. Yo decía, pero Vladimir, en Santo Domingo no deja de haber exposiciones, aperturas, vernizajes. Aún con todo eso. Bueno, más bien exposiciones colectivas o de grupos. Pero las individuales son cada día más difíciles. Él me señalaba ese punto y no deja de tener razón. Y ahora tú planteas el asunto de la autogestión. Yo recuerdo que en el programa en que invitamos a Julia Castillo, la directora del Centro Cultural Perelló de Baní, tú hablaste, cuando te referías a la materia que ambos impartimos en la Facultad de Artes de la UAS, la materia llamada elaboración de proyectos de arte, te referías a ese aspecto de la autogestión. Bueno, no todo proyecto tiene que ser autogestionado, tú puedes conseguir financiamiento, ¿no?, y convertirlo en un proyecto generador de bienes y servicios culturales y artísticos económicamente rentable. Esa es una opción. Pero debe ya ir trabajando en el sentido de la autogestión. Precisamente porque el financiamiento te hace dependiente, hay que estar mendigando mucho a las instituciones. Y las instituciones no tienen dinero para el arte y la cultura. Otra cosa, Fidel, óyeme, aunque el Estado tenga un presupuesto para el arte y la cultura, ningún Estado de la Tierra va a poder satisfacer, oye bien, las necesidades de un artista joven, de un grupo joven. Nunca. Es imposible. Incluso el Estado más benefactor socialmente y más consciente, con una política cultural más definida, el Estado más generoso, o más comprensivo. Cualquiera no va a poder. Porque estamos hablando de miles de artistas. Miles. Miles de egresados de facultades y escuelas de arte. ¿Dónde posicionar? ¿Dónde hay puestos para...? Pero ¿dónde hay dinero? Oye bien, para realizar una exposición, para instalar cosas, para buscar museos y salas de esto. Imagínate que los 1,000 egresados de una escuela tengan un lugar aprobado y al mismo tiempo apoyado en recursos del Estado. Como tú decías, la inversión en arte y cultura nunca será suficiente, pero nunca habrá suficiente inversión en arte y cultura. Lo que te quiero decir es que yo no le llevo la contraria a las personas que protestan, que entienden que eso es una gran dificultad. Sí. No es siempre lo así. Cierto. Porque incluso en tiempos con menos bonanza económica hemos tenido también esa dificultad. Y hasta en los buenos la vamos a tener, porque cuando no es un problema de dinero, es un problema de dificultad ideológica. Sí, claro. Y así, por ejemplo, se van creando condiciones adversas al artista. Porque hay un chiste de una persona que fue a pedir a una empresa un trabajo como artista. Y le dijeron, inscríbase en este cuaderno. Aquí, él era el primero de una página. Sí. Pero antes de esa página, habían 500 páginas llenas también. Entonces la persona dice, sí, lo vamos a tomar en cuenta. Mire por ese ventanal, así esa explanada que está ahí. Había miles de artistas que habían hecho lo mismo que él hizo. Lo mismo que él hizo, y él tenía que ir allí a esperar ese turno. A esperar el turno. ¿Cuál es la moraleja de esto? Sí. La moraleja es que no es un chiste, es una realidad trágica, pero es cierta. O sea, si tú tienes a tu hijo estudiando música, violín, ¿no? Si tú tienes a tu hijo estudiando teatro y tú esperas que cuando él se gradúe lo van a nombrar, que es lo que espera, oye, es lo que espera el egresado u otra persona. Oye, si tú esperas eso, lo estás educando mal, lo estás realmente estás desperfilando. Sí, sí. Tú tienes que crearle que no es que él no se emplee en el gobierno, no. Que no es que no lo puedan nombrar, lo pueden nombrar, pero que descarte eso precisamente porque si tú le pones la idea de su autopropósito, es menos doloroso que si tú lo pones a esperar hasta que lo nombren como profesor o como encargado de tal cosa allí. ¿Tú ves? Cierto. Es a eso que me refiero, que todo el mundo es paternalista. Y lo creas le creas una dependencia. No, creas dependencia. El paternalismo. Sí, precisamente, las expectativas que cultural. Se hacen los frutos. Tú no ves aquí, todo el mundo, tenemos la Secretaría de Cultura. Cree que la Secretaría de Cultura es un lugar para resolverlo todo. No.
Pero no, allí la mayoría de las cosas que se resuelven son problemas personales, políticos. Claro, resuelven otras que son de necesidad. Sí. Pero que aquello es, oye, lo que dependa de la gestión de tal o cual ministro de Cultura. Pero otra cosa, la Secretaría de Cultura no es la cultura dominicana. No, correcto. Es solamente una institución que difunde la cultura dominicana. Claro, no, y que... Pero la cultura es más que eso. Sí, pero el gobierno invierte allí los presupuestos. Sí, claro. Los presupuestos para que se hagan. Pero yo quiero insistir en el asunto de la autogestión y las iniciativas privadas. Claro. Ahora que hablamos de emprendedurismo, eso implica el llamado emprendedurismo. El emprendedurismo, la iniciativa privada. Y en el campo de la gestión cultural y artística, yo le enseño a los estudiantes, yo prefiero proyectos autogestionarios a proyectos financiados que te hacen dependiente de una institución estatal, gubernamental o privada. Ese es el punto, Odalis. Fidel. ¿Cómo es posible la autogestión en un país de escasez donde no hay esa actitud de apoyo a la cultura? Críticos y estudiosos han visto en el campo privado una opción. Pero el campo privado es precisamente una de las opciones menos satisfactorias. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser? Si es privado, puede hacer. Sí, pero para sus intereses. Uh-huh. El campo privado se puede nutrir de cosas públicas, de trabajo, de proyectos populares. Y de hecho, aquí el campo privado ha alimentado muchos proyectos que deberían ser gubernamentales y estatales, y lo han asumido. Sí. Por ejemplo, el mismo Centro León Jiménez ha promovido conceptos que son independientes del Estado y lo ha puesto y lo ha hecho desde una perspectiva que podría muy bien ser estatal. Sí. Ha cubierto cosas que una empresa privada, por ejemplo, no está obligada. Sin embargo, ellos lo han hecho. El mismo Centro Perelló. Sí. Muchas Centro Cultural Mirador. Empresas privadas, el Centro Cultural Mirador, que son empresas que realmente ayudan al Estado en eso. Sí. Y que hacen un proyecto hasta mejor que lo que hace el Estado. Pero no es que es una opción. La empresa, porque fíjate que lo que está allí privado mañana puede desaparecer. Eso tiene una permanencia pero limitada. Y no está obligado, porque el problema es que los proyectos privados no están obligados. Oye, vienen a resolver problemas específicos que son de la sociedad, de un medio determinado. No están obligados. Que lo hagan ya es una opción, pero no están obligados. Nadie puede reclamarle, por ejemplo, a tal centro privado, ¿por qué ustedes no hacen tal proyecto? No puede. Usted no tiene calidad para eso, porque eso es una empresa privada. Por ejemplo, yo puedo pedirle al Centro León que haga un festival de teatro popular. No, yo puedo sugerir, pero no obligar al centro que lo haga. O, por ejemplo, o que haga un llamado para recibir proyectos, por ejemplo, alternativo. Sí, entiendo. Entiendo tu posición. Puede ser, pero no es que es obligatorio. En términos de responsabilidad, la responsabilidad es estatal, por supuesto, no la empresa privada. Lo que te quiero decir es que no es una... Que la gente dice, si fuera una empresa privada podría ser mentira. Odebrecht no resuelve todos los problemas a nivel de lo que se ha planteado. Y hay publicaciones, hay proyectos técnicos, científicos y todo, que desde ahí se ha invertido una cantidad de millones de dólares, de pesos, para que esa empresa pueda, pero no es que todo. No. Y no está obligado. Lo que te quiero decir es que eso confirma aún más el hecho de que de una u otra manera tú tienes que prepararte para la acción, para tu profesión u oficio, pero también para autogestionar. Sí, Odalis, mi punto es eso. A lo que yo voy en la posición de la autogestión es a estimular a la iniciativa individual, personal, entiéndase, privada, del gerente de proyectos, del gestor cultural, para no hacerlo dependiente de la ayuda estatal que puede venir o como puede no venir. Claro. Eso. No es que a la empresa privada le toque esas responsabilidades en el campo del arte y la cultura, que son del Estado. Claro. Pero un joven, por ejemplo, yo tengo un estudiante de Constanza que es músico, que quiere llevar un proyecto de aprendizaje, de educación musical y aprendizaje de instrumentos, por ejemplo, enseñar a tocar algunos instrumentos, el violín, la guitarra, el piano y otros, a su pueblo. No hay ese proyecto. Y yo le digo, ¿cómo tú lo haces? ¿Con financiamiento privado o estatal o autogestión? Y él tiene una idea para llevarlo. O cofinanciamiento también. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Pero él tiene ese proyecto. Sí, lo tiene. Y lo que te quiero decir es que, por ejemplo, y a propósito de Vladimir, Vladimir dice, yo quiero hacer una exposición en mayo en el Museo de Arte Moderno. Pero cuando va al Museo de Arte Moderno, está lleno. Está lleno, sí. Entonces, él termina haciéndolo, por ejemplo, pidiendo otro museo privado, otra sala privada. Y ahí tiene dificultad. Por ejemplo. Cierto. Porque está lleno en el tiempo. Él o se adapta o dice, mira. Porque hay una agenda. Yo voy a hacer ese,
esa exposición en Villa Francisca, en un caserón tal. Sí, claro. Oye bien. Y dice, lo voy a hacer, ahí voy a hacer, lo voy a hacer, me lo voy a alquilar menos. Y ahí va a tener que ir la crítica, los críticos, todo el mundo va a tener que ir ahí. Es a los Silvano Lora, a los Silvano Lora, va a caer ahí, es que lo iba a citar. De la Bienal Alternativa. ¿Qué ha pasado? No, hombre, sí. El problema es que tú no puedes, si Silvano se hubiera quedado ahí, sí, no logra sus fines y sus ideas. Sí. Que, como no puedo a través del museo, porque es una institución oficial, no hay para todo el mundo, yo voy a plantear uno. No, y hay una agenda también, está ocupada. No, está, no, no, pero en el caso de las bienales. No, no, me refiero al museo. A veces hay financiamiento, pero lo que hay es, no hay en el tiempo. No hay lugar. No hay lugar. A veces es cierto. Pero, por ejemplo, es eso. Por ejemplo, tú tienes otras alternativas. Sí. Por ejemplo, yo conozco personas que han hecho exposiciones fuera de salas convencionales. Cierto. Y le ha ido mejor que si lo hubiera hecho allí. Cierto. Ha ganado, le han comprado más cuadros, ha hecho 20... ha tenido posibilidades que si fuera, por ejemplo, en una escuela, una universidad, no se hubiera dado. Pero, claro, yo no le digo a nadie que adopte ese tipo de camino. Pero le digo sí que tenga alternativas. Eso es lo que estoy diciendo con la autogestión. Alternativas a los espacios institucionales conocidos. No, y a los modos institucionales. A los modos institucionales, espacios y modos. Porque sí, es que también hay los espacios, pero también hay otro tipo de dificultades. Sí, sí, claro. Que precisamente nos vemos tocar. Por ejemplo, hay veces que tenemos que el Estado nos dice, sí, le vamos a dar el Museo de las Casas Reales. Pero tú tienes que buscar publicidad, catálogo, es todo. Sí. Ellos nada más te brindan la sala, que es una parte. Tú lo otro te lo tienes que financiar o buscar alternativas. Porque fíjate cómo son las cosas aquí. Te dan el lugar, te dan el tiempo, pero tú tienes que hacer lo otro, tu catálogo, buscar esto. Son dificultades. Esas empresas pueden cubrir todo eso. ¿Por qué no lo hacen? No tienen presupuesto para eso. Sí. Porque el Estado no da presupuesto para todo. No, claro. Y nos estamos refiriendo aquí a la plástica, pero no nos queremos referir solo a la práctica. No, al arte. A la plástica, al arte en general, música, teatro, danza, literatura, lo que sea, ¿no? Lo único que estamos poniendo ejemplos traídos de las artes plásticas, pero no nos referimos solamente. Miren el caso del libro que tú escribes. Regularmente yo me topo con amigos que tienen 20 libros que no han publicado. ¿No? 20 libros que no han publicado. Ellos esperan que las instituciones que publican libros, básicamente, desde que se creó el Ministerio de Cultura, le puede publicar. Pero allí no le publican a todo el que quiera, sino al que un ministro quiera. Por ejemplo, entonces, ¿qué tú haces? ¿Hay alternativas? Mira, por ejemplo, y en Latinoamérica, se ha inventado un tipo de publicación donde tu obra tenga el mismo valor o más valor y con menos posibilidades. Antes te tiraban 1,000 ejemplares. Ahora, tú tiras, por ejemplo, 300 y todavía te sobran. O 500. O 500. O sea, tú reúnes, por ejemplo, a alguien que te financia eso y tú puedes publicar de los 20 hasta 10 libros. Sí. Porque el problema es que tú, no, en los formatos oficiales, es muy difícil que a ti te publiquen esos 20 libros. Entonces, ¿qué tú haces? También reduces, pero reduces la tirada. Y es una posibilidad. ¿Quién ha dicho que eso no es rentable? Es rentable. Sí. Y al mismo tiempo se te da tu proyecto, pero además tú puedes difundirlo. Porque por otra parte hay una cosa, se publican las obras, pero después tú no tienes, oye bien, ¿a quién vendérsela? Sí. Hay veces que un autor publica 200 ejemplares y le duran años. Sí. O sea, es porque el problema es la difusión. Tú puedes publicar 10,000 ejemplares, pero nadie lo difunde, no está publicado. Cierto. O sea, se muere como quiera. Está publicado, pero no se vende. Pero no, nadie lo adquiere. Nadie porque lo además no sabe ni dónde buscarlo. Sí, claro. Yo he encontrado almacenes con obras que nunca se conocieron. Óyeme, y me han dado hasta 20 para que yo las reparta. Y yo digo, ¿cuándo se publicó? Hace 10 años, por ejemplo. Lo tiraron a un almacén, le pagaron a la persona y su obra no se conoció. Pero yo que publiqué eso hace tiempo y todos los ejemplares me lo compraron. Te lo compraron, pero quien te lo compró no lo difundió. O sea, que es como que tú no lo has publicado. ¿Tú ves? Es cierto. Entonces, también hay que ver eso, que eso ha sucedido en el país en muchas etapas. Libros, montones de libros dañándose en un almacén. Y dice, pero y el autor está, y nadie conoce eso. De repente, en una especie de atraso, se empieza a vender por puestos, por sitios, por lugares, y ahí empieza a conocerse el autor. Desde la generalidad de las tesis sobre la muerte del arte, el fin del arte, y después del fin del arte de Dalí, hemos ido a la particularidad de la situación
cultural, la realidad de nuestro país, de los proyectos culturales, literarios y artísticos. ¿Qué? Y las dificultades. No, y que es parte de la contemporaneidad. Parte esencial. Esencial, porque de eso se trata. En esta posmodernidad tan caótica, traumática y convulsa, yo diría, ¿no? Sobre todo. Fidel, las narrativas, las nuevas narrativas, las viejas narrativas están presentes hoy en la contemporaneidad y creo que por mucho tiempo. Amigos televidentes, así hemos llegado al final de una edición más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, su programa. Hasta pronto.